ahora sí, terminamos HUA, vamos a ver infertilidad. ¿Cuál no es causa de infertilidad? ¿Se acuerdan? La infertilidad se conoce como la pareja que no puede concebir pasado un año de relaciones, siempre y cuando sea mayor a 35 años, ¿no? La mujer. Y no se olviden que también se define como la pareja que no puede conseguir hijo vivo después de la concepción. Definición de infertilidad. Ya, más de un año intentando concebir y no puede. Entonces, ¿el mioma subseroso es causa? No. ¿La diabetes? Sí. ¿Mioma submucoso? Sí. ¿El quiste ovárico queda en el endometrioma? ¿Ya? El endometrioma sí. El tabaco también. De esa lista, el mioma subseroso no es. ¿Cuál no es causa de infertilidad? Repetida, mioma subseroso. El test poscoital o test de Sims-Hanner, ¿para qué sirve? Para ver la compatibilidad del cérvix con los espermatozoides. Cuando los espermatozoides entran a las criptas glandulares cervicales, se capacitan. Entonces, el test de Sims-Hanner permite ver a las 3 horas del coito si estos espermas siguen vivos, viables. Entonces, ¿evalúa el factor coital? Sí. Porque si la pareja tiene un mal coito, nunca llegan espermas. Pues, nunca, si no tienen buena técnica. ¿Ya? Ese es un factor que estudia. ¿Evalúan el factor cérvico-vaginal? Sí, porque evalúan al cérvix. ¿Evalúan el factor masculino? Sí, porque evalúan los espermas. ¿Evalúan la capacitancia o capacitación de los espermatozoides? Sí. ¿Es el factor tubárico? No. ¿El factor tubárico quién lo estudia? La histerosalpingografía. ¿Cuál es la causa más frecuente de infertilidad? Dijimos, infertilidad, pueden preguntarles, si solamente se refieren a hijo nacido vivo, entonces la causa más frecuente es las cromosomopatías. Cromosomopatías en primer lugar y en segundo lugar útero, miomas, etc. Pero si se refieren a la incapacidad de concebir, ¿se acuerdan la concebir? ¿Cómo se llama ese término estrictamente? Estéril, ¿no? Concebir. Entonces cuando es por concebir en la mujer es tubárico. Tubárico primer lugar y ovárico segundo lugar. Y les dije que el tubárico más frecuente, ¿cuál es en Perú? Epi. Y en segundo lugar, endometriosis. Y el ovárico más frecuente, SOP. Y en segundo lugar, endometriosis. Por eso en esta pregunta el seguro te dice la causa más frecuente y te ponen endometriosis como clave. Claro, ¿no? Porque si suma los dos como enfermedad, es lo más frecuente. Y N personas me dicen, y doctor, ¿por qué no gonorrea? Si usted dijo que es el más frecuente. Para empezar, la EPI, ¿por qué es más frecuente? Por clamidia, uno. Dos, acá te está preguntando infertilidad en general, no solo tubárica. Así que hay que considerar la endometriosis de ambos lados. Por eso es que, por esos dos motivos, la clave es endometriosis. Y tercero, infertilidad no es igual a gonorrea. Infertilidad es epicrónica con infertilidad. Gonorrea no es igual a infertilidad. ¿No? Es importante. Es una buena pregunta de salud. ¿Cuál es la causa más frecuente de infertilidad femenina? Ahora sí, facilito. Tubárica. Ovárica. No hay, pues tubárica hablamos. No me dice. Si entra tubárica, epi. Ahí no hay otro distractor. Ahí sí todos están a favor de que sea la clave. Ahí no hay distractor. En el estudio masculino, cuando no hay eyaculación, no se olvida la eyaculación, ¿quién conforma el semen? Los espermas del testículo, la secreción de la vesícula seminal y la secreción de la próstata. Son tres. Por eso en la vasectomía solo se altera esto. El resto sigue. Entonces, ¿cómo se llama cuando no hay espermas? Azoospermia. Cuando no hay semen, aspermia. ¿Ya? Muy bien. Oligospermia, cuando hay menos de 2 millones. ¿Ya? Polispermia, cuando hay más de 120. Perdón, 20 millones. Es 20 a 120. Menor a 20 millones. ¿Ya? Los espermatozoides van de 20 a 120 millones. ¿Está?
Astenes cuando son lentos, cuando menos del 50% avanzan o menos del 25% avanzan rápido. Es asteno sospermio. ¿Ya? Muy bien. Asospermia es cuando no hay espermatozoides, pues, ¿no? Y la teratosospermia son los espermatozoides teratógenos, o sea, que no van a funcionar. Un punto de corte es, tiene que haber 15% de espermatozoides normales. Normales, ¿ya? Entonces, teratosospermia es cuando no hay suficientes espermatozoides normales. A ver, paciente de 30, casada, consulta por dificultad para concebir, su pareja ya tuvo un hijo, temperatura basal normal, boco financia normal, biopsia secretora, o sea, su ovario funciona. Histerosalpingo, no pasa la sustancia. ¿Qué pasa cuando no pasa la sustancia? ¿Eso qué es? Obstrucción tubárica bilateral. ¿Qué le van a pedir? Histerosalpingografía. Lo mismo, ¿eh? Mujer de 26, promiscua, refiere a tener muchas veces ocasiones sexo contra natura y vaginal sucesivos, posteriormente dolor pélvico y fiebre y se automedicó. O sea, una epi crónica, ¿no es cierto? Acude al consultorio porque está infértil. Quiere embarazarse sin éxito. ¿Cuál es el factor de su infertilidad? Una epi crónica, ¿no? Tubárico. Pareja que desea concebir hace 14 meses, ya pasó el año. Se encuentra en el varón poco volumen seminal. ¿Eso qué es? Oligospermia. Menos de 20 millones. ¿Está? Lo más frecuente. Mujer multigesta de 22 años. Su esposo han tratado de obtener un embarazo en los últimos 18 meses. Tiene 22 añitos. El esposo presenta un espermatograma normal. Ella no tiene problemas médicos. Nunca se ha sometido a cirugía. Sus periodos son irregulares. ¿Qué es irregular? Más de 35 días de retraso, ¿no? De ciclo en ciclo. Presentando 4 o 5 menstruaciones al año, o sea, regla cada 3 meses. ¿Ya? Es una oligo. Mide 1.55 y pesa 93. A ver, saca líneas IMC. Ya, obesa, ¿no? Se ve obesa severa de repente. Pensándome que el crecimiento de vello, obviamente, pues nada, obviamente. ¿Eso qué es? ¿Cuál es su problema? Falta de ovulación. Correcto. Seguimos. Una mujer de 32, asintomática. Va a revisión, salud ginecológica, porque quiere quedar embarazada. Y en esa revisión se detecta un mioma intramural y un poquito subseroso en la parte anterior del útero que no deforma la cavidad endometrial. ¿Qué le recomienda si el mioma es intramural? Intentar el embarazo sin tratamiento. ¿Cuál es el mioma que obstruye? El submucoso. Faul. No, esta es la clave.